Señores, señores, bienvenidos. Nuevo vídeo de Dondozo Tinglu, histórico, equipo catedrático del señor Yanagi, jugador japonés, y de Rinia, ¿vale? Dos cabras de Japón, en caso de que no los conozcáis. Tanto Rinia como Yanagi han hecho top 16 del mundo. Así que nada, hoy estamos sentados con otro equipito de este gran dúo que salió campeón internacional, en caso que no lo sepáis, en Norteamérica. Ahora alguien dirá, eres un pesado tal. No lo digo nunca, literalmente. Dicho esto, Tinglu lo llevamos con Caldero de Bacle, ¿vale? Lo que hace es básicamente reducir el ataque especial de nuestro compañero y de los rivales, ¿vale? El calderico con el casquito, ¿vale? El casquet volador, básicamente cuando nos quiten, bueno, nos peguen un ataque físico, pues vamos a quitar un sexto de la vida del rival. Teo Bucla Arena para atrapar, excepto los Pokémon de tipo fantasma, Calamidad que quita la mitad de la vida, ¿vale? Plancha corporal que pega por la defensa física. Y mofa que prohibimos al rival a tirar movimientos de estado y nos tiene que tirar movimientos de daño, ¿vale? Si no tienes movimientos de daño, significa que vas a tirar combate. Tenemos Tera Veneno, que el Tera Veneno va a cubrir prácticamente de todo, excepto los ataques de tipo tierra, que eso significa que vamos a ser relativamente débiles contra Landorus si pulsamos ese Tera. Chienpao, piruleta alada. Recordemos que piruleta quita el campo. Golpe bajo, ataque de prioridad. Y espada santa que no viene puta madre para los Pokémon que se bufan. Protección, como siempre, con Pau al ser un Pokémon squishy, con banda guante para resistir los golpes que nos one-shotean. Espada de Bacle que debilita la defensa del enemigo. Y Tera Estelar para bufarnos los tres ataques de Pau. Vale, Dondozo con despiste. No nos van a reducir el ataque, no nos van a poder mofar gracias a la habilidad despiste. Por eso este Dondozo está tan broken. Con bostezo, cuerpo pesado, vale, que va a debilitar a todos los Chienpaos. O sea, a todos los Chienpaos, a todos los Fluttermane. Y envite acuático para pegar con cojones a Incineroar, ¿vale? Y alguien se preguntará, hostia, Dondozo cazabichos. ¡Wow! Entrenador porque Alejandro cazando los bichos. Sí, señor. Pues mira, Dondozo Terabicho es muy bueno y os voy a explicar por qué. En primer lugar, ¿vale? Tenemos Payecidra con Dondozo. Si hacemos Dondozo Tinglu y nos sacan Chiyu Flatter, si nos tiran Dark Pulse más Moonblast, nunca nos van a matar debido a la Payecidra. Por lo tanto, el Tera no lo vamos a pulsar en ese caso. Segundo, contra Riaboom está súper bien el Terabicho. Nos van a pegar un efectivo si lo pulsamos. Y como Riaboom muchas veces va acompañado de su gran amigo Landorus, lo que estamos haciendo es que teniendo el Terabicho no nos quedamos débiles a los ataques de Landorus. No nos pega con tierra, ¿vale? Porque resistimos tierra gracias al tipo bicho. Y el bomba lodo es neutro, ¿vale? ¿Y qué ocurre con Chienpao Urshifu? Pues que los golpes de tanto Pau como Urshifu son neutros. Y aparte, resistimos al tipo lucha. Por lo tanto, Dondozo Terabicho es cojonudo. Flamariete, ¿vale? Flamariete con Tera de Hada. Este set es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, donde te regalan becas. Lo tenemos con Amuleto Puro. El Amuleto Puro básicamente lo que hace es que no nos dropeen ninguna estadística de Flamariete, ¿vale? Sol Matinal, nos recuperamos el 50% de la vida. Danza Dragón, que básicamente nos va a bufar el ataque y la velocidad. Vasto Impacto, que va a pegar a los dos y va a bajar el ataque. Y Envite Ignio, que pega como un animal y no depende del peso del Pokémon. Goldengo. Alguien dirá, ¿pero qué hace aquí un puto Goldengo con pañuelo de elección? ¿Por qué? O bueno, Goldengo pañuelo de elección, la verdad que es sustituible en este equipito. Si lo queréis orientar al mejor de tres, pues podéis cambiar este set. Podéis cambiar incluso el Pokémon. Pero la realidad es que al mejor de uno nos puede funcionar muy bien. El Tera de Hada en Goldengo spameando Brillo Mágico viene muy bien contra Chienpao, contra Urshifu y demás, ¿vale? Así que el Mickey Rain en Scarf, el Bola Sombra va a ser molesto. Tera de Hada, yo creo que es un Tera que en Goldengo no podéis dropear por el estado en el que está el formato, porque hay bastante siniestro, está Pau, está Urshifu, está Incineroar. Entonces, el Tera de Hada en Goldengo creo que sigue siendo demasiado consistente. Dicho esto, Dragonite Tera de Hada, otro Tera de Hada, porque Alejandro está realmente obsesionado con el Tera de Hada. No. Pero, ¿Dragonite Tera de Hada es efectivo? Lo es. ¿Por qué es bueno Tera de Hada en Dragonite? En primer lugar, muchas veces te hacen focus a Dragonite con a bocajarro, más chuzos. En general te hacen focus al Dragonite y te lo acaban deleteando. Y lo que te ayuda al tener el Tera de Hada es que al final no hay muchos Pokémon en el formato con acceso a ataques de tipo acero. Está Goldengo, pero poca cosa más. Realmente el Goldengo ya está bajando cada vez más de uso. Kingamita ha muerto prácticamente. Por lo tanto, el Tera de Hada funciona muy bien.
¿Qué pasa? Landorus existe, pero nosotros tenemos bastantes respuestas contra Landorus. Tenemos Chenpao, tenemos Dondozo, tenemos el Scarf Goldengo, tenemos el propio Tinglu. Por lo tanto, el tema de Hada no es tan dramático para esa, para ese preciso caso. Tenemos el Dragonito con fuerza mental. El equipo original tenía Multiscale. Multiscale a mí no me gusta tanto porque te pueden intimidar muy fácil. Y aparte un Will-O-Wisp Incineroar, pues te farmea. Chaleco Asalto, ¿vale? Es importante para bufarnos la defensa especial. Con golpe aéreo, pegamos con esta. Velocidad extrema para pegar como un animal con prioridad. Patada baja para pegar a los Incineroars, a los Urshifus. Y Puño Trueno, ¿vale? Para pegar a Urshifu, Dondozo y compañía. Paste disponible. Ya lo sabéis, gente, para suscriptores de Twitch. Vale, espejito. Este es Ubi Slow, ¿eh? Estoy jugando contra Ubi Slow, ¿eh? Es Ubi Slow este, tío. Este es el campeón nacional de Japón. Es su cuenta, literal. Ya jugué contra él. Estoy jugando... O sea, los japoneses están todos jugando Dondozo Tinglu. Todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos. Dondozo Tinglu. No fallan. Vamos a hacer Dondozo Tinglu. Porque es la moda, supongo. No es la moda. Es que esto es una jodida salvajada de equipo. Es una jodida salvajada. ¿Será Mirror en Evespread? Ya veremos. No he visto el documental todavía. ¿A qué te refieres, Julius? Al documental. Lo podemos ver después. Si os apetece, lo vemos. Si os apetece, vemos el documental juntos. Que yo lo quiero ver. Vale, ya lo tengo por aquí. Dondozo Tinglu Mirror. Qué divertido. Hostia, entrenadores. Qué divertido, entrenadores y entrenadoras. ¿Tendrá fisura? ¿Tendrá fisura? Esperemos que no, ¿no? Edarko, muchas gracias por suscribirte. Vale, le he tirado el bucle arena al Tinglu. Imagino que habremos hecho la misma jugada. Ah, ha tirado calamidad. Vale. Bueno, yo voy a dormir al Tinglu. Nada mal. Muchas gracias, Darko. Bienvenido. Para hoy hay que llegar a la meta de 40 subs, gente. Que voy a ir al content. ¿Has cuidado a Dondozo en todos los sentidos, joder? No, hombre, no. Que este Dondozo es la puta polla. Dejad de odiar al Dozo. Que os han metido una manía. Vale, a ver. Ande Darko, tío. Vale, este está dormido. Este está dormido y encima se va a comer un buen daño. Este está somnoliendo. O sea que aquí... podría también tirar postezo y atrapar a este, tío. O tirarle calamidad. A ver, el bostezo al Dozo vas 100%. Pero aquí, ¿qué hago? Aquí, ¿qué hago? Lo voy a dejar que se duerma. Voy a dejar que se duerma. Voy a tirar calamidad. Calamidad y bostezo. Me gusta mucho aquí el calamidad y bostezo. No, Gogi ni de después no me acaba de cundir. Vale, me ha tirado calamidad él. Ok. Bostezo, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Él se queda dormido. El Tinglu no puede escapar. Estamos bien. Entre calamidades, ¿cuánto daño te ha hecho? Pues 50 de vida. Muchísimo daño. Pero si él me tira ahora en bite acuático. Si me tira en bite acuático, se muere. Aquí hay que rotar. Calamidad siempre quita la mitad. Siempre. Aquí hay que rotar y hay que meter al fucking Chenpao. O meto al Gowink y me tiro Danza Dragón. También es buena, ¿eh? Meter a Gowink aquí. Me gusta Gowink. Y bucle arena. Sí, me gusta Gowink. Me gusta Gowink y spamear Dragon Dance. Él puede que cambie al Dozo. A lo mejor lo mantiene. Vale, se va al Dozo. ¿Qué va a ser? ¿Dragonite? ¿Va a ser Gowink? Vale, es Dragonite, ok. Es Dragonite. Sin problema. Carlos Pro, muchas gracias, guapo. Me meto para darte el play y meto un anuncio a los mamones de Twitch. Ahora ya tengo mis anuncios, tío. Buenas tardes, Enderman Corner, ¿cómo estamos, guapo? Vale, se queda dormido, ok. Se come un poquito de bucle arena.
Vale. Voy a tirar Danza Dragón. Esto es un Spider-Man meme. Sí, sí lo es. Voy a tirar Danza Dragón. Puedo tirar Terafairy, eh. Voy a tirar Terafairy, tío. Voy a tirar Terafairy con Danza Dragón. Y le voy a tirar Calamidad a este, tío. Le voy a tirar Calamidad a este, tío. Sí, 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 sí. Ruination y Tera DD. Porque a lo mejor tiene la versión con Scale Shot. Hay gente en Japón ahora mismo jugando Dado Trucado Dragonite. Se está volviendo metal Dado Trucado. No me saludas nunca, tío. ¿Esto qué es, Guille, tío? Tímido saludo. Por cierto, muy majo el chaval con el que he coincidido en el gimnasio. Un abrazo para él. Danza Dragón. A ver si se despierta, ¿no? Garra Dragón. Bonito. Bonito. ¿Se despierta? Nada. No pasa nada. Tujin, pero no, un chaval que coincido con él. Me ha reconocido y ha hablado un rato. Muy majo. Vale, muy buen turno, ¿eh? Muy buen turno. Esto es Breaking Swipe y Body Press, ¿eh? Estoy muy bien posicionado. Vasto Impacto y Plancha Corporal a este. Ahí está, ¿eh? ¿Qué pasa, Willy McKerny? ¿Cómo estamos, loquete? Tiene que tirar el Tera Hada con el Dragonite, si no está jodido, ¿eh? Vale, retira Dragonite. Pero yo le tiro el Plancha Corporal. Metal Dozo, estamos bien. Esto es mucho daño, ¿eh? Entrenador. Vasto Impacto, vale, bien. Bueno, cero daño. Grande Jordi, muchas gracias, guapo. Gracias por las 436 personas. Muchas gracias, tío. Vale, casco dentado. Vaya Cidra. Grande Jordi, tío. Estamos aquí jugando Rankeds y después seguiremos reaccionando al regional. Vale, se despierta y le mato, de plancha corporal. Bueno, ya veremos. Está close. Lo tanquea. Qué dolor de huevos es el Tinglu, tío. Grande Jordi, tío. Y se queda dormido. Hostia, atraco, Un poco atraco, Se ha liberado del bucle arena, al menos. Vale, esto va a ser Vasto Impacto. Vasto Impacto por aquí. Y a lo mejor bucle arena al dozo, A lo mejor bucle arena al dozo. ¿Qué tal? ¿Qué habéis hecho? No sé si Jordi sigue en China. Es full defense el Tinglu, sí. Buenas tardes, a ver si espabilamos un poquito. Joaquemán, a ver si espabilas tú, tío. A ver si espabilas tú. Vale, tiro el bucle arena, sí. Vasto Impacto, bucle arena. Bien, bien. Buen daño. Le trapeo al dozo. Mátalo con Ruination. No, no, pero le dejo atrapado, tío. Y tengo a Pau. Tengo a Pau back. Tengo a Pau back. Vale. Conecta esto. Bien. Muy bonito. El código de este equipo es solo para subs. Sí, Perico Gamer. Vamos. Pabila un poquito. Me tira bostezo. Bien, bien, bien. Wiki, muchas gracias por el Prime, guapo. Muchas gracias. ¿Esto va a ser Dragonite? No sé qué es eso. Ah, Gouginfire. Gouginfire. Mofa no le puedo tirar Mofa a un Pokémon con despiste. Con la habilidad de despiste tú no le puedes tirar Mofa, ¿vale? Tiene buffo en velocidad. Ok. Buffo en velocidad y eso va a ser Terafairy, ¿no? Eso va a ser Terafairy. Vale. Creo que tengo que cambiar al Flamariete y meter a Dondozo. Y le voy a tirar Bucle Arena a este Pokémon. O le tiro Calamidad también, no es mala. Calamidad a este es buena, Creo que es cambio y calamidad. Es cambio y calamidad. Mucho daño ya. Mucho daño. Sí. Es esa la jugada. Sí, es esa la jugada. No me mata de ninguna forma al Tinglu. Este equipo es God, es Jesús, tío. Es Jesús este equipo. Es Jesús. Vale, el tira al Tera. Imagino que va a ser Tera de Hada por parte de Gouginfire, ¿no? Tiene toda la pinta. Gouginfire, Tera de Hada, ¿no? ¡Oh, Tera planta, loquete! Hostia, pues tengo Pau back, O sea que nada mal. Tengo Pau back. Tera de planta. Y tira aullido. Hostia, aullido, Hostia, aullido, Con Tera Grass. Curioso, Calamidad conecta bien. Bien, bien. Mucho daño. Y envite acuático. Pero me tira a Dondozo. Hostia, postero daño. Y ya está tocado, O sea, ese Dondozo se muere el siguiente turno. Vale, bien, bien, bien. Muy bien, Estamos jugando muy bien la partida. Le voy a tirar bostezo a este. Y... A ver.
bostezo seguro a Ugin Fire. Yo creo que es Bucle Arena, tío. Bucle Arena a este. O a lo mejor mofa, ¿eh? A lo mejor mofa. Para que no me tire más aullidos. Ya no va a rotar nunca más. No, va a tirar. Le voy a tirar mofa, ¿eh? Es mofa bostezo a. Vale. Sí, sí. Está de puta madre. Está de puta madre. Pero es que tú ya te quedas dormido, loquete. Tú ya te quedas dormido. Y has tirado el Tera. Y has tirado el Tera. Así que estamos bien, entrenadores. Envite acuático. No me pega al Tinglu. Sabe que tengo el casquito. Me da crítico, no pasa nada, entrenador. ¿Qué hace Bucle Arena? Trapea. Trapea. Vale. Tinglu es legendario, tío. Tinglu es legendario, tío. Ya no me puede tirar más aullido y ahora me entra con el dragonite. Me entra con el dragonite. Vale. Vale, vale, vale. O sea, que ya tiene que pegar con vasto impacto aquí, entrenadores. Esto va a ser bostezo a... Bueno, puedo tirar hasta Protect Calamidad. Tinglu es meta a día de hoy, sí. Protect Calamidad. Sí, sí, la verdad es que Protect Calamidad es buenísima. No pierdes absolutamente nada. Si me mata al dozo, realmente es un problema. ¿Entro limpio con Chenpao o con...? No, no. Esto es bostezo y calamidad. Es bostezo y calamidad. No pasa nada si me mata al dozo y al Tinglu porque entro limpio con Chenpao y... lo que pega, ¿eh? Me ha pegado dos críticos al dozo, pero no pasa nada. Lo bueno de jugar con este tipo de equipos es que al final los críticos... tiene impacto, pero no tanto. No tanto. Me tira Garra Dragón. No hay drama. Me mató. Me mató, guatón. Vale, le quito el multiscale. Que hay algunos dragonites con multiscale. Vale, ahí está dormidito. De putos locos. Entro con Don Go Infire. Bueno, es que puedo entrar con lo que me apetezca, siendo honesto. No, entro con el pavo mismo. Sí, entro con el pavo. Entro con el pavo. El Tinglu ha estado todo el game ahí sentado, tranquilo. Histórico, entrenadores. Histórico. Esto va a ser piruleta por aquí y plancha corporal que debería matarle porque tengo al pavo al lado y bajo defensa. La verdad que... Juan Salerno contra Bobo Max. Bien. Bien, espero que entre a streaming, ¿eh? Va, Salerno, va. Va, Salerno. Vamos. Espero que vaya a streaming esa partida. Sí, también me bajo la defensa para hacer daño. Eso es, señor Antonio. Eso es. Bien visto, Antonio. Vale, flamariete. Ahí estaría. Oye, buena partida contra Ubislow, ¿no? Muy buena partida. Se ha jugado bien, joder. Últimamente estoy jugando decente en stream, tío. Estoy tomándome las cosas con un humor distinto. Bien, ¿eh? 187, ok. Ok. Tyranitar Overpon. Con Iron Valiant, ¿eh? Curioso, curioso. Puede que sea Sanforce Lando, ¿no? Puede que sea Sanforce Lando y no Sheerforce Landorus, ¿no? ¿Cómo lo veis, entrenadores? Puede que sea así, ¿eh? Puede que sea así, ¿eh? A ver, me gusta mucho el Goldengo aquí, realmente. Si te quitas al Landorus, Goldengo es increíble, ¿no? Goldengo es Jesús. Va a tener Psychic Terrain y Gravity Gnosis. ¿Y cómo lo paro yo esto, tío? ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo paro? Tinglu Dozo. Tinglu Dozo me encanta. No me gusta Gouging, me gusta Pao. Tinglu Dozo Pao. Eso sin duda. Y Goldengo Dragonite. No estoy nada seguro de este game. Es un equipo rarísimo que me puede joder porque parece un Gravedad. Gravedad Meowstic. Yo creo que es Goldengo. Creo que no es Dragonite en este matchup. Es que el Goldengo suena bueno aquí. Suena cool. ¿Gallade por qué? Bueno, esto es Iron Valiant, lo que habíais dicho, ¿eh? Lo que habíais dicho, gente. ¿Quién tira el Gravity? ¿Quién tira el Gravity? Porque lo pueden tirar los dos.
Tira el Gravity el Meowstic, ¿no? Tira el Gravity el Meowstic. Vale. Y el Hipnosis lo va a tirar el que te cuento, ¿no? Voy a tirar Mofa este y voy a meter a Goldengo. Voy a hacer esta. Voy a hacer esta. Tenía que meter al Goldengo sí o sí. A ver a quién duerme. A ver a quién duerme de los dos. Gravedad, ¿vale? Gravedad. Bien. ¡Let's go! He ganado la ruleta del turno 1. ¡Hostia, cabrón! Vale, let's fucking go. Let's fucking go, cabrón. Vale. Hostia, humillada el turnito 1. Sí, a gravedad aumenta la precisión de todos. De hecho, el bucle arena ahora siempre conecta. Y esto tendrá esfera oral, ¿no? ¿Qué hago aquí, tío? Meto a Dondozo. Meto a Dondozo y spameo Make It Rain como un animal. Es buena play, ¿no? Spamear Make It Rain aquí. También puedo tirar Shadow Ball. Sí, voy a hacer esta. Vale, se va. No, no sé qué es esto, pero cuidado. Cometa Tiranitar. Eso es Cobalion. Va a tirar Wild Ward, ¿a que sí? Tenía que haber tirado Shadow Ball. Va a tirar Wild Ward, ¿no? No puede tirar Wild Ward, le he taunteado. Claro, claro. Sí, no puede. Nada, está bien mi jugada, entonces. Pero Shadow Ball se lo hubiera comido ahí, ¿eh? Piedra dada, eso mata. Buah. Buah. Lo que pegó. Es banda focus. Es banda focus. Onda certera. Hostia. Vale, vale. Tiene sentido con gravedad. Tiene sentido. Hostia. Hostia. Vale, voy a tirar envite acuático. Voy a buscar daño. Steam de precisión, eso es. Vale, fiebre dorada y envite. Está bien. ¿Qué mete aquí? Mira, hostia, que está bien. Ahora le tiro envite acuático y. Vale, lo ha protegido. Bien. Vale. ¿Eso qué es? Botón escape. ¿Qué fumada es esta, cabrón? ¿Qué fumada es esta? Y metal andores. Hostia, esto no es real. No. Hostia. Esto está siendo muy divertido, tío. Vale, envite acuático Tinglu. Esto está siendo muy divertido, Legit. A ver qué ocurre ahora. Ya acabó el regio. Quedan dos rondas, pero estamos en pausa. ¡Eco metálico! ¡No! ¡Me va a bajar la defensa especial! ¡Hostia! ¡Me baja la defensa especial! ¡Hostia! Esto es histórico, tío. Esto es jodidamente histórico, cabrón. Esto es histórico. ¡Hostia! Vaya equipo, loco. Vale, a ver. Sí, supusiste el Sunseer, la verdad. Voy a tirar Protect Bucle. Todavía puedo ganar el game, Todavía se puede ganar el game. Ahora hay que copiarle el team, es literalmente la cabra. Para esto, Funo es un buen equipo, cabrones. Es bien divertido, joder. Vale, cambia este, ok. ¿Quién ganó entre Pedro y Vieira?
Vale, y protege. Hostia, eso es Speed Boost, ¿no? Eso es Speed Boost, ¿no? Eso es Speed Boost. Speed Boost. Vale. Va a hacer hipnosis. Aprende hipnosis el... No sé, pero tengo Goldengo aquí, limpio. ¿Aprende hipnosis también el Cobalion? No puede. Lo voy a trapear, tío. Todavía la puedo ganar la partida, ¿eh? Todavía la puedo ganar. La veo bastante ganable, de hecho. Tengo Goldengo, Tinglu, Pao, o sea... Chill, chill, chill. Chill, chill. Vamos, vamos, vamos. Me está pensando bastante el loquete. Vale, tira altera, ok. Vale, sorpresa. Te comes el casquito. Te comes el casquito, manín. Tajo taquión. Está de puta madre. Bien. Bien, bien. That's perfect. Te acabas de exponer muchísimo. Esto es Shadow Ball aquí. Y... estoy por no tirar bucle. Le voy a tirar plancha corporal. ¿Qué cojones? No hace falta tirar bucle arena aquí. Sí, sí. Es plancha. Shadow Ball y plancha. Estoy bien. We are really cool. Tinglu es el papá, eh. Tinglu es el papá, tío. ¿Cómo pone tanto work? Con plancha corporal. No para, tío. No para. Tinglu hace... pum. Venga. Vale. Está bien, está bien. Gravedad, está de puta madre. Tengo a Pau al detrás, o sea que no tengo ningún drama con eso. Bien. Voy a meter a Lando ahora, ¿no? Vale. El Lando no creo que sea Scarf, ¿no? No, no creo. Será Speed Boost este y ya está. O sea, yo creo que aquí lo que tengo que hacer es holdear como un animal. Aquí yo creo que holdeas como un animal, ¿no? Y haces Shadow Ball. Plancha corporal a este. Yo creo que es mi play siempre. O tiro Terafeiri. También puedo tirar Terafeiri, en verdad. Puedo tanquear el golpe. Voy a hacer esto. Voy a tirar Terafeiri. No lo veo. No lo veo un drama tirar ahí el Terafeiri. Es que el Tera del Pau, la verdad que es necesario. Tajo taquión. Vale, me asusté. Me asusté de más. Me asusté de más. Pensé que tiraría eco metálico, tío. Buen daño, cabrón. Buen daño, cabrón. Si munda arena, eso no mata, ¿no? A ninguno de los dos. ¡Qué bueno, joder! Y me llevo la kill. ¡Qué bueno! ¡Joder, Tinglu! ¡God! ¡God! ¡God, God, God! Vale, 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 vale. Ahora falta ver si el Iron Valiant tiene Protect. Hostia, Goldiscar poniendo work aquí, tío.
Oldies Cav poniendo mucho work. Uno con 5 siempre. 1,5, si estás a más 2 por 2. O sea, todo el rato estás aumentando un 0,5. Tony. Ahí bien, la loqueta. Él va a tirar taunt a este para que no se proteja. Tiene protect. Ok. Ya gano siempre. Con esa jugada gano siempre. Porque ya sé que se ha protegido ese Pokémon. Sé que se ha protegido. Si ya falla un Simoon de arena. No, no falla ninguno, ¿no? Momento doble protect. Y me pega con Landorus. Ah, Gravity, bro, es verdad. Es verdad, está Gravity. Es verdad, me olvidé. Vale. Gravity aumenta la potencia de los movimientos. O sea, aumenta la precisión de los movimientos. Al revés. ¡Ha intentado la doble! ¡Y ha pegado con Lando! ¡Hostia! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, eh! Tierra viva. Si le tiro piruleta alada al Landorus. Gana Chen Pao, tío, con la fucking Sash. Let's fucking go. Vale, tiene Golden Gorillaboom. Cuando hay Golden Gorillaboom no me gusta... No me gusta lidiar con... Con Dondozo Tinglu. Así que hay que, hay que lidiar realmente con Gouging. Gouging es bueno. El Dragonite no toca a Goldengo. Mejor tengo que plantear con Tinglu Gouging Fire. Para tirarle un Sandtomp. Sandtomp al Goldengo no sirve de nada, pero si me tira Altera, sí sirve. Es el concepto que tengo ahí pensado. Infinrey. Porque tú piensas que después le vas a presionar. Voy a piquear a Pao. Y voy a piquear a Dragonite back. No me gusta Dondozo aquí, nada. Y Goldengo menos. Falta la música del juego. Bien visto, Diana. Vale, Urshifu Riyaboom. Estoy de puta madre. Tengo Dragonite back. O sea que eso no me preocupa mucho. Voy a meter al Nite. Tignulo está de puta madre. Pues yo lo voy a dejar, Lo voy a dejar aquí. O sea, no tengo ningún problema. Si tanqueo perfectamente, o sea, voy a tirar el Tera, de hecho. Voy a tirar bucle de arena aquí. Es Dragonite y Tera. Yo lo veo perfecto esta jugada. ¿Qué inconveniente veis vosotros con esta play? No veo ningún inconveniente. Le tiras el bucle de arena, lo trapeas y se mata con Rocky. O sea... Claro. Eso es. Venga, vamos. A ver qué tal esta partidita. Vamos a disfrutar un poco de las rankeds. Vale, retira Riyaboom. Puede que entre con Incineroar. Ahí está el Incineroar. Tiene bastante sentido. Lince ahí y Tera Surging. Let's see how it goes. Me intimida. No hay ningún tipo de drama por esa parte. Vemos un Mitera. A ver qué acaba haciendo finalmente con... Con Surshifu, porque puede que tire ida y vuelta también. Y se come el casquito, pero bueno. Le acabaré trapeando con algo, ¿no? Atrapeando. Metirazo de torrencial, te comes ahí el casquito, el casquet. Nens y nenas. Ahí estamos. God turno. Bien. Muy bueno el turno, ¿eh? Muy bueno el turno. Porque es que puedo rematarle de velocidad extrema. O sea que se la ha comido con patatitas, gentleman. Ahora tiro el bucle arena. Bien. Muy bueno esto, ¿eh? Muy bueno, gente. Muy bueno. Estamos muy cómodos. El casco pega daño fijo, efectivamente. Vale. Hello, what's up, watch out. Pues le tiro patada baja a este. Y... No, Steam Spin no lo veo necesario aquí. No lo veo necesario.
Yo creo que tiro después velocidad extrema, pero este turno no hace falta, ¿vale? Primero tiro low kick y tiro calamidad. O de hecho bucle arena. Es que se va a suicidar. Me tiene que pegar al dragonite, yo creo. Si se ataca, se suicida. O tiro... Espera. Patada baja, calamidad me gusta más por si me tira terafantasma. Debería ser Scarf, sí. Vale, azote, se lo tira al dragonite, no se quiere suicidar, sí señor. Por eso no le quiero tirar el velocidad extrema. Perfecto, el turnito. Vale, bien, nos sale redondo. Patada baja que le va a picar bastante. Vale, es Incineroar. Vale, ahí está el low kick. Bien. Tiene casco dentado, loquete. Hostia, desarme. Vale, bueno. Estamos de puta madre. Estamos de puta madre. Me quita el casquito, pero yo le tiro el calamidad. Los dos están a rango de velocidad extrema. O sea, que bien. Bien, bien, bien. Ahora mato a Urshifu. Calma, Kunde, gente. Ahora lo mato. Vale. No me termino de hacer los nombres en castellano. A ver, puedo hacer velocidad extrema y meter al Pau, la verdad. Es Barbanolo, sí. Pero tiene pinta que no vamos a seguir con el casteo del regional porque es que está siendo infumable la transmisión. Retransmisión, ups. Velocidad extrema, este rango mata a este bicho. Calamidad, Ruination. Mata a este bicho. No sé si mata velocidad extrema. Voy a hacer esto. Retira Inci. Vale, por eso he querido tirar el bucle arena ahí. Yo creo que mata, tío. Y me he tapado. Hostia, pues sí. Hostia, y tanto. Si haces eso, lo que te estás muertísimo. Oh, tira el Tera. Terastil será. Oh. Hostia. Vale. Bien, bien, bien. Qué bueno dragonite, tío. Qué bueno dragonite. Qué bueno dragonite. Por el amor de Cristo. Y qué bueno el Tinglu, cabrón. Vale, bucle arena. Vamos a ver si conecta. Efectivamente conecta. Se queda ahí atrapadito. Se usa con Inner Focus el dragonite Lilith Mickey. Vale, vale. Muy bien, muy bien jugado este game. Pensaba que el dragonite era Bandit. Puede ser, puede ser. Pero el daño no era de Bandit ese. ¿No crees? Vale, tengo velocidad extrema a Incineroar y plancha corporal. El set de dragonite es como muy raro, ¿no? Es rarete. Esto es stream speed aquí y body press aquí. Y estamos de puta madre. No tengo ningún problema. Si me tira sorpresa, ese Incineroar cae. Vale. Tengo el Tera Poison, que el Tera Poison está perfectamente posicionado ahora mismo. Tengo a Chien Pao en back. Me tira sorpresa, efectivamente. Pero bueno, yo le voy a deletear a ese Incineroar. Bien. Molto bene, molto bene. El set de Dragonite es perfecto, sí, para este equipito. Dragonite aprende de todo, excepto moves de staff buenos. Es curioso. La verdad es que sí, No tiene moves de staff buenísimos, honestamente. Pero bueno, estamos muy bien aquí, Estamos muy bien. Ahora entraré con... Eso está atrapadito, sí señor. Ahora entraré con Gouging Fire. Gouging Fire por aquí. Y le voy a tirar un Flare Blitz, un Body Press entre pecho y espalda. Vale, esto es envite y planchita. Envite, planchita. Todo bien, Eso Drago tendría que ser un ataque más distribuido. Imagínate Dragonite. Uah, me parecería muy roto eso, Me parecería muy roto, Vale, me tiró el focus a Flamariette. No es ningún problema. Estoy bien. Muy bien, muy bien.
Molto bene. Non so che posto stava il chaval o chavala. Bien. Bien, 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 bien. Pedí per Urshifu, tío. Muy curioso. Pedí per Urshifu con Indivior Marush. Con el Pon Roca, me mola, tío. A ver, Dozo Tinglu está bien aquí, tío. Y tienes que piquear Goldengo Pau en back otra vez. Creo que Gouin aquí no es bueno y Dragonite tampoco es increíble. Es que el Dragonite le jode el... ¿Por qué dices Drillram? Bueno, puede ser High Horse también, pero... Sí, está bien esto. Tiro altera él. If you sub into my channel, you get access to a lot of my pokepes. Gurlap. Espera, me lo voy a poner aquí. ¿Qué tera fue el que tiró? Sí, el Rocky es increíble, tío. El Rocky es increíble. Vale, tira. Oh. ¡Hostia! ¡Hostia! Pues lo tanquea, ¿eh? Lo aguanta. ¡Hostia! No tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene puto sentido. Es ridículo esto, tío. Es ridículo. Es ridículo, eh. Es ridículo, eh. Es ridículo de Tinglu. Es ridículo de Tinglu, tío. Vale, voy a hacerle el focus aquí. Que se muera el Tinglu ya. Ande Gold, te muchas gracias por el Prime. ¿Te has cortado el pelo? No. O sea, igual. Es ridículo, tío. De verdad, la gente se suscriba al canal y mire los UVs de este equipo. Disfruta porque es bomba, tío. Se lo pega al Dondozo, ¿no? Buen daño, pero. Pero Dondozo también está gordísimo. ¿Cableada es el ataque especial? Yes. Nah, se tanquea bien. Vendaval. Pues me das un turno extra, lo que tal. Lo cual agradezco. Porque te he tirado calamidad y ya un... O sea que... cojonudo. Me estás dejando espacio para daño. Calamidad es Ruination, sí. Es el nombre en inglés mola más, Ruination, ¿no? Está mucho más divertido. Está padre. Como dirían los mexicanos. Está padre, cabrón. Vite acuático. Chingón. Me gusta, tío, como hablan los mexicanos. Me mola, me mola. Le voy a tirar en vite acuático al Pelipper. Y bucle arena aquí. Sí. Ok, no lo cambio. Viento afín. De putos locos. De putos locos. Se muere el Urshifu solito. Pelipper dormido también. ¿Qué pasa, Nova? How are you, my friend? Lo que pega, wow. Lo que pega. Oh, tiene Citrus. Tiene Citrus. Vale. Vale, vale, vale. Dead, nice. A veces he jugado el Pokémon GO. Aunque sea de chill para revisar Shinies Full Cachapón, lo jugué. Lo que pega el pescado boca coño es.
Una barbaridad, Sergio. Una barbaridad, cabrón. Le pones lluvia y es que... Después del torneo de Utrecht, los anuncios me salen en alemán. Si no estás suscrito, te salen anuncios. Así que, gente, aprovechen. Aprovechen, gente. Vamos a tirar... Bueno, esto tiene electrorrayo, ¿no? Calma. Tirar Protect. Voy a tirar Protect y bucle arena. Y ya voy a dar Charodon, que es un pesado, ¿eh? Es un pesado este Pokémon. A ver, a lo mejor me pega Tinglu, tío. No lo sé. A ver, en verdad es safe tirar bostezo. Es safe, ¿no? Creo que es safe. Te da free switch. Y lo trapeas. Sí, es la buena, es la buena. Es bostezo bucle. Gano siempre. Siempre gano algo. Sí. Eso es lo que vosotros decís. Gana siempre algo. Vale, me mete a Indeedee. Ok. Haz un evento presencial. Automática de Pokémon Sol y Luna. Molaría verte por ahí. Yo no creo que vaya, tío. Yo no soy fan del Pokémon GO. Lo siento, Daniels. Imagino me va a matar al Tinglu. Me lo va a matar. ¿Qué tal todo, Sergio? Vale, mata al Tinglu. Tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, bien. No está mal. No está mal. Una duda, tío. ¿Qué te parece el team? Bueno, buen equipito. O7, sí. O7 por el Tinglu, que es un puto animal, tío. Vale, meto Goldengo, tío. Meto Goldengo. Eso te lo has inventado tú, Shake. Deberías ponerle un mote a Tinglu. ¿Qué mote quieres que le ponga? Vale, le tiro envite y le voy a tirar truco. Truco a este. Así le robo. Le dejo el pañuelo elegido. Creo que es buena, tío. Creo que es buena tirar truco aquí. Porque él puede tirar follow me. Y así sabes en lo que se encierra. Va a cambiar. Tira electrorrayo de nuevo. La madre que me parió. Pues nada. Electrorrayo en este. Buah. Me acaban de calentar la boca, cabrón. Hostia. 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 Qué calentada, loco. Pues F. No, wait. Tengo a Pao. Tengo a Pao. Sí, es God Team, no va. Hombre, envite acuático, espada santa, estoy bien, tío. ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el drama de este turno? No veo drama. Tiene el estamina, pero da igual. Espada santa dropea los buffs y los drops. No, está bien. Vale. Creo que me voy a morir de recoil. Bien, Pau. Bien, Pau. Qué grande, joder. Y lo mato. Qué bueno, Dondozo Pau. Qué bueno, Dondozo Pau. Sonríe la esférica. Sonríe la esférica. Vale. Qué grande ese cabrón. Se acaba el Tailwind. Espada Santa Charudón. Ignora los drops. Serena 23. Joder, aquí nadie se puede equivocar. Me cago en Dena. Vale.
No, había cambiado al Pelipper, ¿no? Lo había cambiado, ¿no? O me he fumado un porro. Vale, piruletita. Bien. ¿Cómo van con la partida? Con la partida de Koi. O sea, no sé cómo van.